Después de 14 años de producción, la actual Toyota Land Cruiser Prado ya tiene un relevo generacional. Se trata de la nueva Land Cruiser Serie 250, un todoterreno totalmente diferente, y el cual adopta tecnologías ya vistas en su hermana mayor, la lujosa Land Cruiser 300, pero también estrena varias novedades que llegarán a otros modelos de la marca. Un dato para que tengan en cuenta es que desde su debut hace 72 años, la casa japonesa ha vendido más de 11 millones de unidades de la familia Land Cruiser. Esta se divide en tres categorías: las lujosas Station Wagon, como la Land Cruiser 300, las Heavy Duty, para un uso mucho más profesional, que son la Serie 70, y las Light Duty, que son más prácticas y versátiles. Aquí en nuestro país la conocemos como la Land Cruiser Prado. Precisamente a esta última clasificación de la serie Land Cruiser pertenece la nueva serie 250. Sus creadores se inspiraron en las características y el estilo de los modelos de antaño para definir su estilo y otros detalles. Por eso vemos algunas influencias de los camperos FJ40 y FJ70, pero sobre todo de la camioneta FJ62 de los años 80. Comparada con la actual Land Cruiser Prado, el cambio estético es evidente. Predominan las formas rectas, un capó plano con algunos pliegues, un parabrisas casi vertical y unos hombros muy marcados. A su vez, los pasos de rueda poligonales hacen juego con el escalonamiento de la parte trasera y en general su diseño es bastante limpio y con líneas rectas, como es la tendencia en los más recientes modelos de Toyota. Eso sí, el toque retro está dado por los grandes espejos montados en las puertas y la parrilla frontal de color negro, con las letras de Toyota en el centro. Según la versión, la marca ha configurado unos faros de forma circular o unos rectangulares con tres focos a cada lado, ambos en LED. Dependiendo del nivel de acabado, el bumper puede ser totalmente negro o tener secciones en el color de la carrocería. También la marca dará la posibilidad de ofrecer el techo en color blanco, que junto con las barras de techo le da un look muy atractivo a esta camioneta 4x4. Atrás, las líneas de la carrocería también son rectas, con unos stops de gran tamaño verticales, el emblema de Toyota grande en el centro y el parachoques es en color negro. Además, el panorámico o vidrio trasero se podrá abrir de forma independiente de la compuerta. En sus especificaciones para Estados Unidos, la marca anunció un despeje con respecto al piso de 22 centímetros y unos ángulos de ataque ventral y salida de 31, 25 y 22 grados respectivamente, y podrá montar rines de 18 pulgadas en adelante. Con respecto al tamaño, esta nueva generación de la Toyota Land Cruiser 250 o Prado para nuestros mercados está fabricada sobre la plataforma TNGAF con su moderno chasis independiente. Este modelo ahora es 30% más rígido que el actual Prado y permitió configurar un SUV más grande. Ahora esta nueva generación mide 4,92 metros de largo, es 10 centímetros más larga, 1,98 metros de ancho, es 9,5 centímetros más ancha, 1,87 metros de alto, es 2 centímetros más alta, y su distancia entre ejes es de 2,85 metros, o sea 6 centímetros más. Ahora, dependiendo del mercado, tendrá configuración de 5 o 7 pasajeros. En la cabina de la nueva Land Cruiser Prado, Toyota tuvo en cuenta varias consideraciones para darle forma a la serie 250, entre ellas la ergonomía, la funcionalidad y la visibilidad del exterior, así como la solidez y robustez legendaria de este modelo. Por ello, tiene un tablero horizontal, una consola central elevada e interruptores de fácil acceso. Aunque no sea tan lujosa como su hermana mayor, la Land Cruiser 300, el ajuste y los acabados son de alto nivel. Este nuevo modelo contará con superficies suaves en el tablero y las puertas, texturas de goma y opción de tapizados en cuero. Para completar, el panel de instrumentos ahora es digital y se ofrecerán dos centrales multimedia, una de 8 pulgadas y otra de 12,3 pulgadas según la versión o configuración para cada país.
En cuanto a equipamiento, tendrá todos los elementos de confort esperados en un SUV de su categoría, como por ejemplo las sillas podrán tener calefacción y ventilación. Y en cuanto a seguridad activa, el fabricante recalca la presencia de la suite de funciones avanzadas de manejo llamadas Toyota Safety Sense en este modelo. Y como era de esperarse en la nueva Land Cruiser Prado, este modelo tendrá varias novedades en el plano técnico. Lo principal es la nueva plataforma TNGAF, la cual permitió mejorar la articulación de la suspensión e incorporar una dirección de asistencia eléctrica. Esto tendrá efectos positivos en el manejo y en el confort, ya sea dentro o fuera del asfalto. Además, muchos componentes vitales quedaron ubicados entre los travesaños del chasis, mejorando su protección cuando se maneje en terrenos off-road. El software todoterreno además incluye el monitor multiterreno con visión de 360 grados, los modos de manejo multi-terrain select, como son barro, tierra y arena, el control de descenso y el famoso crowd control. Dependiendo de la versión, se podrá desconectar la barra estabilizadora delantera y todas las Toyotas Land Cruiser Serie 250 contarán con tracción 4x4 full time con bajo, diferencial de deslizamiento limitado y bloqueo diferencial trasero. A esto se suma una interesante oferta de motores con opciones híbridas. En cuanto a los motores, la configuración más poderosa contará con el sistema híbrido iForce Max, el cual combina un motor turbo de 4 cilindros y 2.4 litros con un pequeño motor eléctrico de 48 caballos y una batería autorrecargable de 1,9 kilovatios. En total, este esquema entrega hasta 366 caballos de potencia y 630 Nm de torque, gestionados por una caja automática de 8 cambios. Pero la marca espera que a nivel global, la opción más popular sea este mismo motor sin su parte híbrida, en cuyo caso el rendimiento es de solo 278 caballos y 430 Nm de torque. También seguirá vigente el robusto turbo diésel de 4 cilindros y 2.8 litros que entrega 204 caballos de potencia y 500 Nm de torque, ambos unidos a una caja automática de 8 cambios. En determinados mercados será posible adquirirlo con tecnología mild hybrid de 48 voltios para hacerlo más eficiente. A su vez, el motor aspirado de 4 cilindros y 2.7 litros que desarrolla 163 caballos y 246 Nm de torque se niega a morir. Estará presente en las versiones más básicas y vendrá acoplado a una caja automática de 6 cambios. Como han podido ver, no cabe duda que la nueva Toyota Land Cruiser Serie 250, o Prado como se conoce en algunos mercados, tuvo un gran avance en todo sentido frente a la longeva generación que tanto éxito ha tenido. Un modelo que seguro revalidará las capacidades on-road y off-road, ahora con estilo más retro, pero con la tecnología y confort de un SUV todoterreno, que seguro pondrá una vara muy alta en su segmento. ¿Qué les parece? ¿Les gustó la nueva Toyota Land Cruiser Serie 250? Déjanos tus preguntas o comentarios al finalizar el video. Y no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir nuestros contenidos.